Hola, molt bona vesprada. Com estan? Nosaltres preparats, així, en l'hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia. Magazine a Teresafor. Recorden que també ens poden acompanyar, estiguen on estiguen, per streaming a través de la web teresafor.com. I també, important, en la millor qualitat de la imatge, perquè emitim en HD. És l'única federació espanyola a nivell estatal que està presidida per una dona. Ella és Asunción Loriente. Mentre l'any 2008, així, en la nostra terra, en la Comunitat Valenciana, ja hi havia dones que es dedicaven de forma professional al rem, en el nord, en aquest any, en el 2018, les dones no podien participar en regates. Per què parlem de rem? Per què fem aquesta referència al nord de l'estat espanyol? Doncs bé, perquè les següents convidades que m'acompanyen estan relacionades amb el rem, amb així, amb Gandia, la comarca, i també amb una participació per a competir en la Lliga del Nord. Així és que els presente com a presidenta del Club de Rem CIA Gandia, ja ha estat amb nosaltres alguna que altra vegada, Nani Vela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. I Nani, has venido acompañada por dos jóvenes, podríamos decir dos jóvenes promesas, sí, del remo, que forman parte del Club Rem CIA Gandia. María Salvador, buenas tardes, María. Buenas tardes. Y también Andrea Bertó. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿por qué habéis venido vosotras acompañando a Nani? Porque sois remeras del Club Rem CIA Gandia y estáis calentando motores, haciendo pruebas para competir en la Liga de Traineras del País Vasco. ¿Cómo está siendo la experiencia? Una primera valoración entre las dos, porque habéis la primera experiencia allí. Fuisteis juntas, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo fue? La primera vez que subimos este año a Hernani, subimos juntas y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque aquí en el club también competimos juntas y pudimos trasladar todo lo que aprendimos allí. Supongo que una experiencia inolvidable, ¿no? Y que continúa. Sí, sí. Además, yo era la primera vez que cambiaba de club a nivel nacional. Ajá. Y a compartirlo con mi compañera pues fue una satisfacción que a nivel deportivo y a nivel personal es muy gratificante. Nani, yo supongo que para ellas, porque tenéis 24, 21 años, sí, a esas edades, ese reto, ¿no? ¿Y es habitual que salga esta oportunidad? Pues mira, como tú mismo has dicho, las mujeres han tenido como poca participación en el norte, sí, que sin embargo los hombres es un deporte súper arraigado. Y entonces, bueno, los clubs pues necesitan remeras, no satisfacen las necesidades. En una trainera necesitan como poco para remar 13 personas y por lo visto necesitan gente pues de otros clubs. Claro, allí no tienen cantera suficiente, ¿no?, para llenar los equipos. Sí, porque es como que hace poco que se está incorporando la mujer al remo, sí, entonces necesitan pues personas para rellenar la trainera. Ajá. Y claro, como nuestras ligas son antagónicas, nosotros remamos en invierno por nuestro tiempo, pero allí la liga empieza en verano. Entonces es una oportunidad buenísima para la gente joven que se vayan a pasar el verano allí, a competir, a conocer, vivir una experiencia de deporte, de grupo, de compañerismo. Vamos, que yo me muero de envidia. Claro, para tener más envidia todavía, vamos a ver. ¿Es la primera vez que salís fuera de aquí, de la tierra? Vale, en mi caso yo estuve también con el mismo club al que hemos ido hace poco. Uh-huh. Estuve en 2018 y en 2019 y esas sí que fueron las primeras veces que yo salía de casa y fue una experiencia súper nueva, pero a la vez muy gratificante porque allí como ibas con gente que se dedica al mismo deporte que tú, te acogen enseguida y son como tu segunda familia. Ajá. Y comentarnos cómo el tipo de prueba, porque habéis ido tú un par de veces, tú solo una, porque a causa de enfermedad era... Sí. Neumonía. Neumonía, no pudiste acudir. No. Pero ahora se trata, decía yo, comentaros un poco entre las tres, ahora se trata un poco de pruebas, de calentamientos, para ir superando fases, ¿se plantea así? Pues es como que vas haciendo descensos o regatas para prepararte a la liga de verano, como ha dicho Nani al principio, ellos la liga la tienen en verano, sí, por el mar y por el tiempo, y pues eso. O sea que vais a seguir yendo, ¿hay una periodicidad fija en el calendario en cuanto a los descensos? ¿Hay fechas establecidas?
Yo no controlo tanto las cosas de las regatas del norte, sí. Pero ellos, bueno, sí que les van avisando los entrenadores. Eso, que van tienen avisando allí, con tiempo. Claro, las avisan con, es más, les mandan también como una planificación de bueno, rutinas de entrenamientos y demás, ¿no? Que deben de hacer para prepararse, para equipararse a las otras chicas que tienen allí en el norte, en la parte del equipo. Ajá. ¿Vale? Entonces, yo supongo que todas estas pruebas, porque hay gente no solamente del Rencia Gandía, sino de otros clubs también. Sí. Supongo que luego ellos se quedarán con las 13 que crearán que será 13 o 16, no sé, que se creen más capacitadas o que presentan mejores números o se han acoplado mejor al equipo, sí. ¿Sabes? Para luego disputar la liga de verano. Entonces, yo supongo en este caso, María y Andrea, si esto es así, cuando vais, dais no el 100, el 200%, porque vuestro deseo es competir cuando llegue el momento en verano, ¿no? Sí. ¿Sería un sueño? Sí, sí. Sería muy guay y sobre todo pues poder dar representación también de, claro, de Valencia allí. Uh-huh. Así es. Claro, eso va a decir que el club ya lleva el nombre de Gandía. A través del club llevar el nombre de Gandía, esa competición, sí, del claro, norte, debe ser lo más. ¿Cuándo empezáis con el remo y si entráis directamente con el club Rem CIA Gandía? Pues mira, yo empecé un poco antes de la pandemia a raíz de una lesión que tuve en el tobillo. Yo antes practicaba atletismo. Ajá. Y entonces en un entrene de atletismo saltando una valla, pues me partí el tobillo. Y me dijeron que tenía pues para mogollón de tiempo para volver a correr. Y a raíz de eso dije, quiero hacer deporte porque yo he hecho prácticamente deporte desde pequeña. Sí. Y me ofrecieron el remo. Y sí, pues fue el primer club que tomé contacto con el remo y aquí sigo. ¿Y en tu caso, María? En mi caso también, el primer contacto que tuve con el remo fue CIA Gandía, lo que pasa es que hace mucho más tiempo, sí, que Andrea, hace ocho, sí, años ya. Era, sí, un bebito, sí, cuando vino María, sí. ¿Pero fue por familia? Por un contacto, una amistad. Sí, una amistad que hicimos teníamos. Una charla eso en la casa de la Marquesa, ajá, sobre la mujer y el remo y eso, y se acercó ella con su madre y bueno, decidieron las dos venir a probar y la verdad es que bueno, se quedaron y muy bien. Y pues desde entonces. Sí. Casi toda la vida. Bueno, eso es bueno, que se hacen, sí, que os gusta y que se trabaja muy bien en el club. Estamos hablando, he dicho yo, que estáis preparando para competir en la Liga de Traineras del País Vasco. Sí. Cuando hablamos de traineras, estamos hablando de lo tengo anotado, sí, banco fijo, que sí, no es, exacto, lo mismo que el banco móvil. Que el banco móvil no tiene nada que ver. El banco fijo es, como su nombre indica, es que el asiento no se mueve. Sí. ¿Vale? Sin embargo, lo que solemos ver en las regatas famosas de Cambridge, Oxford y demás, pues es banco móvil, porque el banco se mueve, o sea, se mueve. Tú empujas con los pies y se mueve el culo hacia atrás. Ajá. ¿Vale? En nuestra embarcación, no, nuestra embarcación es una embarcación conjunta. Aquí en el Mediterráneo remamos de 8 personas, en el norte la trainera son de 13. Ajá. ¿Vale? Hay un timonel y, sí, luego pues la tripulación. Ajá. Y desde el absoluto desconocimiento, el hecho de que el banco sea fijo o se mueva, ¿facilita o dificulta el hecho del remo o no tiene nada que...? La técnica es diferente, o sea, los grupos musculares implicados son diferentes, pero bueno, más o menos las regatas consisten en lo mismo, llegar, sí, el primero. Vuestro caso, la preparación física es importante. ¿Cuál es vuestra rutina aquí en Gandía? ¿Tenéis un calendario marcado? Eso es, nosotros tenemos unos días a la semana estipulados y también los días de descanso ahora que intentamos pues conseguir una plaza allí en el norte, también los dedicamos a entrenar. Sí. Entonces, un pues plus. Eso es. Dedicamos pues 4 o 5 días a la semana y los partimos entre gimnasio y barco. Ah, porque hay que estar bien preparada físicamente. Más de una charla lo comentamos, Nani, que el remo es uno de los deportes que trabajas prácticamente todo el cuerpo y hay que estar físicamente fuerte, ¿no? Sí. Para sí, tener físicamente fondo. Y mentalmente. Mentalmente, sí, mentalmente también, claro. Importante. Sí, claro. Por eso antes tú habías comentado que cuando vayan allí lo intentarán dar todo. Es que no se da todo cuando vas allí, se da todo aquí, en cada entrene. Cada entrene va sumando y cuando llegas allí puedes dar lo que has entrenado aquí. Si no lo has entrenado es imposible dar nada. Claro, y llamaba la atención el dato, por eso hacía yo referencia al arrancar esta charla, el hecho de que hasta el 2008, mientras aquí había mujeres que se dedicaban al remo, participaban en el norte, no podían participar en regatas. Llama la atención. Y más llama la atención todavía que
sea la única federación deportiva a nivel estatal que está, la presidencia está ocupada por una mujer, Asunción Loriente, que también está teniendo sus problemas por un... Sí. Por una persona, por decirlo. Sí, una mujer. Un hombre que optaba también a ocupar, menos mal que no llegó, y está teniendo sus complicaciones. ¿Llama la atención la única federación deportiva a nivel estatal? Bueno, la incorporación de la mujer al deporte está siendo de una forma muy gradual y nos está costando llegar. Nosotros también, justamente nuestro club es de los, yo creo que es el único club español fundado y regentado por mujeres. Sí. Sí. Entonces, bueno, algo en común tenemos con la federación. Así es. Tenéis un feeling directo con Asunción. Sí, sí, sí. Hombre, podemos entenderlo. La verdad es que, claro, en todos los sitios tienes problemas. Y aunque seas mujer, aunque seas hombre, la forma de enfrentar los retos no tiene nada que ver con el género, sino con la forma que sepas afrontarlos. Así con las capacidades. Exacto. No que tiene son nada iguales que para hombres que para mujeres. Ya era hora de que se empezara un poquito a visibilizar las capacidades también de las mujeres, ¿por qué no? Somos iguales. Claro, así es. Estabais diciendo que ahora, con toda esta competición, las pruebas para competir en el País Vasco, habéis tenido que añadir un plus en entrenamientos, pero sin olvidar los estudios, porque además no dejáis los estudios. Comentarnos cómo... Pues yo estudio primero de educación infantil, en la carrera. Y la verdad que compaginar los estudios con los entrenes a veces cuesta, porque ya no estás en la ESO, no estás en un bachiller, estás en una carrera. Pero bueno, al final pues buscas algún hueco el fin de semana, si el domingo lo tenías libre pues te fastidias y entrenas, porque no has podido entrenar a lo mejor algún día de la semana. Claro. Pero bien, de momento... De momento, y toquemos madera, lo llevamos bien. Y si no, las 24 horas del día las puedes convertir en 48. Exacto, exacto. Hacen milagros. ¿Y en tu caso, María? En mi caso, para mí está siendo un poquito más fácil, porque yo estoy estudiando las oposiciones para magisterio. Ajá. Y dispongo de más horas al día, pero sí que es verdad que el club nos deja siempre las puertas abiertas y nos posibilita que vayamos a cualquier hora del día, ya si es a la hora de comer, después por la tarde, por la noche, cuando sea... Y siempre tenemos posibilidad de entrenar. Así es. Es importante ponerlo fácil, ¿no, Nani? Para que hay no, que ponerlo muy no fácil. Manía, ¿no? Claro. Hay que ponerlo fácil porque ya cuesta hacer deporte, tienes que estudiar. Y encima con el plus, que son monitoras del club también. Ajá, entonces también llevan grupos, los grupos de los infantiles, los cadetes. Son en ellas las encargadas de entrenarlos y de preparar su planificación y todo. Entonces, todo eso también les quita tiempo. Bueno, por decir las categorías, yo creo que nuestra compañera de Grupo Radio Gandía Lucía no está en vuestro grupo, porque ella también va al Club REM. Lucía viene, pero ella, nosotros tenemos como diríamos dos vertientes, ¿vale? Sí. Remo ocio y remo competición. El remo ocio es cuando quieres hacer un poquito de deporte, pero no te quieres meter los machaques que nos metemos en competición, porque realmente no tienes como objetivo medirte con nadie. Simplemente es disfrutar del entorno, que tenemos así un entorno espectacular. Pues es fantástico, toda la zona portuaria es practicar el remo ahí con el Club Rencía Gandía, con esas facilidades, en un buen ambiente, buen rollo, haciendo deporte, que más ya quisiera más de cuatro tener lo que tenemos aquí. Y el club está abierto. Está abierto que para quien quiera cualquiera. Estáis en las redes sociales, Club Rencía Gandía, y es por ese contacto. Y lo dices tú, de forma ociosa, de forma profesional, hay varias y además es un deporte, mira, por ejemplo, Andrea vino para rehabilitarse de una lesión. Es un deporte que no tiene impacto articular, por lo tanto, cualquier persona puede hacerlo. A través de que vas cogiendo el gesto técnico, te vas fortaleciendo, se tonifican los músculos, trabajamos todo, piernas y abdominales en especial... Que no piensen que solo trabajamos espalda, que no. Lo que más se trabaja son piernas y abdominales, pero claro, que lo acompañas con el trabajo de espalda, de brazos, de pecho, todo, así todo es, el grupo completísimo. Muscular, todo. Vamos a ir acabando esta charla. Decía yo que lo tienen complicado también los estudios, y tú sabes muy bien lo que es eso, porque tú estás también en psicología, o sea que también sabes un poco ese sobreesfuerzo que se tiene que realizar. Estás cursando psicología, ¿no? Sí, sí, estoy cursando psicología. Me encanta el trabajo del cuerpo humano, pero luego pienso la mente, lo importante que es la mente, que nos lleva a cumplir objetivos y a cumplir tantas cosas que a veces parecen imposible, pero te lo propones y todos esos mecanismos me interesan muchísimo y nada, decidí empezar a estudiar psicología para dedicarme a la psicología deportiva. Ah.
Fantástico, para ya cerrar el círculo. Pues nada, es un placer, enhorabuena en este caso María Andrea por ese camino que estáis recorriendo. Sabemos que muy bien acompañadas y con todo el apoyo que os da desde el Club Remcia Gandía. Y Nani, también un placer, a ver si volvemos a vernos pronto. Cuando quieras. Unas cosas gracias. Gracias. Enhorabuena, gracias. Posemos al tesara el punt i seguit. Anem a parlar ara, van a escoltar i a vore. Hem quedat amb dos persones i els entrevistarem fa un any. Volem saber què ha passat un any després a aquestes persones que estigueren en la UCI per estar contagiats per Covid-19. El coronavirus es va tindre al límit en la unitat de cures intensives de l'Hospital de Gandia. Així és que volem saber com estan un any després. Anem allà. Ha passat un any i ja està treballant de valent, com si no res. Estem parlant d'una de les persones que van parlar pues això, fa un any en eixir. Acaba d'eixir de la UCI, de la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de Gandia, afectat per la Covid-19. Parlem una persona coneguda a la ciutat de Gandia per el seu negoci, el Bar Nilos. Es sona. Alfredo Gironès, molt bona vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada. Bueno, encantats de tornar a parlar amb tu. Volies recuperar, sí, perquè ha passat un any, no? Més o menys un any. Novembre, desembre vaig agarrar la Covid i ara pues, farà un any. I de fet, fa un any i vaig agarrar altra volta la Covid. Omicron. Això anava a dir-te, perquè farà un mes. Més o menys la Omicron. Sí, per celebrar-ho. Per l'aniversari. L'aniversari. Sí. Una cosa, però jo suposo... Sí. Que ara en la Omicron de fa un mes res a veure en el que vas passar. Res a veure. I aquesta Omicron va ser... Sí, no res, va ser un poquet de gola, un poquet de tos i ni febre ni res. Va ser, però jo he tingut constipats treballant en el bar més forts que este. Possiblement pot ser també per la vacunació, per l'anticòs que vaig tindre per el primer Covid. Així és. Però realment ha sigut, però realment res. Vaig estar una setmana en casa de vacances total. Sí. Total. Alfredo, 15 dies en la UCI, vaig baixar a planta, 2 dies, i els 2 dies d'estar en planta, ingressat, ja el donen l'alta, vas a casa, i en aquest cas, 15 dies en casa. Va ser un poc la recuperació, no? Sí, la veritat és que quan tu eixes de la UCI, eixes més o menys bé, perquè clar, allí no fas res, estàs agitat i estàs tranquil, el mimen, el cuiden, plegues a casa i plegues en el cotxe i ja puges a les escales, jo vinc a una casa i, hòstia, em canse. Anaves a fer alguna cosa, ostres, i dius, pues sí que realment... no estic bé, no, clar, jo pensava, jo vaig aixir no de l'UCI, jo dic, després demà me'n vaig a treballar, què va, vaig estar 15 dies que anava jo recuperant-me a poc a poc, jo notava, pues, jo agafava i feia un passeget, però hi havia passeigers que anava i tornar, no podia tornar, em cansava, tenia que sentar-me i res, quan vaig tornar a casa vaig notar que realment sí que estava afectat, sí que m'havia afectat el cos, perquè vaig tenir pneumonia bilateral, entonces, clar, això acusa els pulmons, entonces la recuperació de caminar, de sentar-se, jo, al principi tot em pareixia un món, jo feia qualsevol cosa i tenia que sentar per descansar, i bueno, vaig a fer passegets, hi havia passegets que anava i quan tornava no podia tornar. I res, a poc a poc, pues, vaig anar a agarrar. Vaig recuperar prou ràpid després del que jo m'he enterat d'altres, perquè sí. Després no he tingut seqüeles. Perquè ha sigut 2 setmanes en casa. Després ja ha passat tot l'infern de l'hospital, en 2 setmanetes ja vas poder incorporar. Sí. Tenia més baixa, el metge va dir, però jo vaig dir, bueno, jo ja en casa feia tortilles, feia coses, a veure fins on durava. I va fer una vegada que vaig dir, ostres, jo ja estic bé, ja el que faig així, puc fer-ho en el bar. Clar. I vaig dir al metge, dona l'alta que me'n vaig pagar ja, que m'esperen. En aquest cas, tu, ara, després d'aquest any, sabem de persones que li ha quedat alguna seqüela en la respiració, en l'olfat, en el gust... a tu se t'ha quedat alguna seqüela? Res, absolutament res. I de fet, jo conec a gent que avui en dia encara em diu, em canse.
yo faig coses que feia habitualment i em canse. O encara el gust no el tinc. I sin embargo, jo res, jo vaig recuperar superràpid, molt bé, veus que molt bé, estat en UCI. I després en casa, super, mira, te ho acerten i te ho acerten. Sí. Perquè jo, per exemple, jo tenia una veïna al costat en UCI i li donaven el mateix que a mi i el dia següent, com si no li venien donar res, tenien que girar-la perquè no respirava. Ah. Jo cada dia, l'oxigenació meua anava augmentant. Mm. O sea, que cada persona yo creo que es un mon. Así garra, es. Sí. Mm. Alfredo, yo no sé si después de ese momento, un año después, las cosas se ven de una manera diferente. ¿Ese momento ya va a suponer un cambio en la tu manera de ver la vida, de plantearte las cosas, de, no sé, del día a día? Sí, la verdad es que penses que no eres tan imprescindible, porque yo... Ja t'he dit, jo he anat al bar a treballar en febre, he anat en el camp escaiolà, i no és precís, és que no és precís. Jo vaig estar 15 dies de treballar, va estar el meu germà, la xicona, i més o menys es van apanyar. I això antes a mi era impensable, que sigui en caïda de rodes, tenia que anar allí, sí. I entonces això el fa relaxar-te un poquet més de lo que és, lo que tu penses que realment és precís, però no és precís. Igual que aquesta setmana, que he estat ara en Omicron, vaig tancar el bar aquesta setmana, i no passa res, ha tancat, ha fet la quarantena que tocava, sí. I ha marxat a altra volta. I jo no sé, Alfredo, clar, hem sigut testics durant tota aquesta evolució de la pandèmia de situacions quan hi havia la norma, no? les autoritats sanitàries marcaven restriccions molt extremes, però veiem imatges en els mitjans de comunicació estatals de persones, de festes, de gent que no respectava aquestes normes. I fins i tot negaven l'existència de la pandèmia. Tu com a persona que havia passat, que havia estat en la UCI, tot això com es gestionava? Pues jo només, i ho dic a tot el món, jo només, hi ha una forma molt fàcil. Eixa persona que vaig allà a UCI, i ara és super més leve, quan jo estava, la UCI era tremenda, la UCI de Covid, jo estava allí, jo més o menys conscient, i uno s'afegava i ells muntava un pitote, dos metges, un enfermero, un carro... Que estigués allí un... El que diu, jo crec que no... Això no crec en això. Tu agarra una caïra, si t'ha tallat UCI, i estigues un dia allí. Veuràs com canvies d'opinió, totalment. Així és. Però clar, la gent veu... i el que no li passa, no li passa, doncs es pensa que no. Però n'hi ha que viure, n'hi ha que estar allí per veure lo greu que és. I ara no és res. Mm. Ara no és res de lo que ha sigut. Bueno, no, tal vegada no passar-ho per a ser, però simplement tenint sentit comú i trellat, no es pot negar la evidència. És prou estrany que avui en dia hi hagi gent que diga, bueno, tu pots dir, mira, jo no puc vacunar-me perquè tal, però que negar que existeix és un poquet, bueno... Mm. I com a persona que regenta un bar, estem parlant d'un negoci que ha patit i patix molt les mesures, que si mascareta, que si restriccions en taula, que ja va ampliant-se. Jo suposo que ja tu has encarregat de que es complirà a rajatabla aquestes normatives. Sí, per supost. A més, el primer interessat som nosaltres. Sí. I al principi, ara ja menys, la gent està molt relajada, però al principi la gent era ara molt estricta. Ara ja podem relajar-nos sí, un poc. Sí, però la gent era molt estricta en principi. Mirava qui feia això, si no ho fes, tal. La gent estava ahí controlant molt. Mira, t'hi dic un exemple, per exemple. Nosaltres, del gel hidroalcohòlico, jo gastava 5 litres a la setmana. Gastava! Ara 5 litres cada 3 mesos. Així és. Mira com ha canviat el tema. Sí. Antes, bueno, ja que es dutxava i tot allí en el gel. En el fregall. Allí, sí. Ben fort. I ara, que va, l'ompli i al cap d'un mes, mira, l'altre volta hi ha que omplir-ho. Així és. Ahí està una forma de veure que s'ha relajat prou. Ah, així és. Pues, Alfredo, ens alegrem. Volíem saber què havia passat un any després, conèixer com estaves, compartir-ho. I demostrar el moment d'on venim per a no oblidar on estem i que tot depèn de nosaltres, el futur de la pandèmia. Això és important, no oblidar que no ha sigut una tonteria, que ha sigut molt greu i ara està molt més controlat. Jo al principi, quan jo vaig estar al principi, jo veia les infermeres que era tot proves,
era, no sabien més o menys com ara, no, jo suposo que ara aniràs i en si el tenen tot més controlat, pim pam pam ABC, suposo. Sí, així jo quan vaig tindre l'Omicron vaig tocar, vaig fer amb unes amigues allí d'infermeres en UCI, i vaig tocar, tia, passa això, tranquil, que això no em va tranquil·litzar, i em va dir, de fet, així és que entren, ho tenim molt controlat. Mm. És el que hem dit, Alfredo, ens alegrem, bona cosa. Gràcies, Dani. I pues, a disfrutar de la vida. Exacte, a veure si ho sabem. Gràcies, moltes gràcies, Alfredo. Gràcies. Ja veus, volia conèixer el testimoni. Havien dit que pararien també, però ens estem quedant-nos aquest temps, així és que també el de sempre en un altre programa serà en breu, no? En els pròxims programes parlarem amb un altre jove de Gandia, Blas Cabanillas, que va estar també en la UCI. Varen parlar amb ell, el mateix que Alfredo, una entrevista online, però ara volem parlar amb ell cara a cara per a també a replegar aquest testimoni i veure com està un any després. Serà durant un dels pròxims programes. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. Nosaltres posem ja el punt final des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en Spa, de la platja de Gandia, però esperant-los que ens acompanyen en el pròxim programa, Siente el Safor.